Ahora sí, sin más dilación, hoy en Ide Beber, Beber al digas un aplauso para Patricia Conde. Bueno, antes. Ya, pero me, me parece guay. ¿No, ¿No te han traído bebida? Me estaba tomando una ginger beer. Sí, que te la. Me he tomado y ahora me voy a pedir otra. Muy bien, pues cuando en un podamos. No Valentine's, pero bueno. Tan mal. Ah, pero eso a, a la gente que pone dinero aquí le encanta. ¿Ah, sí? Que tú claro, un, fíjate, no lo había que, pensado. Claro, que tú sujetes un ratito un vaso. Aunque dentro no tenga ningún producto suyo, esto lo vamos a cortar y, y la gente de Valentines va a estar encantada. Claro, porque por ejemplo puedo decir, voy a tomar una ginger beer de Swebs. Eso no les gusta, ¿no? No. Pero <laughs> bueno, no están aquí. ¿No están claro, aquí? por eso no les gusta a los de Valentines, digo. ¿Por qué? Porque no... Ni ah, ¿crees claro. que no están aquí porque no les gusta mucho el, el show? No, no, que no están aquí, digo que, que les da igual que haga publicidad o no. Sí. A no ser que luego lo vean, claro. No lo sé, eso es una pregunta que tengo. No sé hasta qué punto la gente que me da dinero por hacer cosas ve lo que hago. <laughs> Creo que mucho menos de lo que deberían. ¿Tienes esa porque si no, no lo harías, no confiarían en ti, ¿tú crees? ¿Tienes esa sensación? No has tenido sensación a lo largo. No crees que es inherente a nuestra carrera el hecho de que hay días que está bien que el tío que pone el dinero no haya encendido la tele. Yo creo, fíjate lo que te digo, que Paolo Basile, <laughs> cuando era director de Mediaset en ¿Sí? el cinco, no vio nunca sé lo que hicisteis porque luego me hizo contrato de cadena durante tres años cuando <laughs> acabó el programa. Por eso te digo que cada vez que pasaba por su despacho era como. Una cosa. Bueno, no, no le voy a preguntar nada. Vamos a correr un tupido velo. Yo, sinceramente, creo que. Por ejemplo, él. No, no vio, vio el programa. Él decía que sí, pero si me contrató luego, me hizo un contrato de cadena para estar allí con ellos tres años, yo creo que no. Pero no ya lo que hiciste. Pero tuvisteis movida. Tele5 demandó. Una, o sea, una de las razones de la que se le, por la que se lo que hiciste y se fragmentó. Gracias. Sí, muchas una, gracias una copa de un líquido mmm, cualquiera eh, no no vamos a decir de qué líquido es porque luego no puedo ab... decir que es ginger beer sí pues sí pues sí, <laughs> sí, hombre, sí. no pero tengo una okay, cuando eh, eh, se lo que hicisteis se fragmentó un poquito fue cuando perdisteis la, la, la capacidad de mostrar imágenes de Telecinco de Mediaset hubo un, un pequeño eh, puñalada, una pequeña pu puñalada al formato y eso, si no fue Basile fue el Basile Junior el que hubiese en ese momento bueno, eh, creo que cuando estás haciendo las cosas mal, creo que hay algo en ti que lo sabe entonces cuando estás haciendo eso, que, y no te hablo de los que damos la cara te hablo de los que lo hacen los que están allá arriba ¿no? en los despachos, entonces si esa gente sabe que a lo mejor no está bien coger imágenes de otras cadenas y hacer eso, porque hay gente muy lista por ahí que sabe que es que eso, aunque a priori a día de hoy sí que se puede hacer, seguramente en el futuro no se pueda. ¿no? Entonces ya se estaban preparando para, en caso de que algún día nos digan que eso no se puede hacer, vamos a hacerlo nosotros. Es decir, a través de imitaciones, sketches, gags, claro. a, que recreábamos... ¿Qué ha pasado hoy en Sálvame? ¿No? Y entonces recreábamos ese momento imitando a todos los personajes y yo creo que eso era incluso más Peor. divertido todavía. <laughs> no, claro, es como ante la, ante la catástrofe que haces, pues te vienes arriba, ¿no? Ante... ante sí, por supuesto, una, una solución... Una dificultad así. Claro. Lo, lo, la, la solución que deje atravesar la grieta va a ser maravillosa. Déjame preguntarte... Eh, ahora, bueno, vienes a promocionar, sobre todo... Eh, vacaciones de verano. Sí. Que es. Eh, me, me lío con el título porque en vacaciones han puesto unas comillas, aludiendo a que no son vacaciones porque tienen que cuidar de unos críos. Y eh, lo, lo, en mi cabeza lo imagino con todo, en comillas. Y no sé por qué se me hace gracia. Bueno, perdón. Eh, Vienes a producir esto, vamos a hablar de la primera hora enseguida, pero tengo un documento del que quiero hablar contigo que es. Llevo muchos días viendo entrevistas tuyas y me he encontrado con una entrevista que recordarás que es la de Jesús Quintero sí, en Ratones sí, Colorados. Hace muchos años. Hace, ¿Estabas en ¿sí? lo que hicisteis? Sí, al principio. Al principio. En 2006. Es una entrevista que yo creo que si ahora hiciese alguien iría a la hoguera. Eh, en la que tú tienes unas respuestas brillantes. Unas respuestas maravillosas, si me permites voy a leer dos. Eh, te dice, ¿usted curvas tiene? Y le respondes, por ahí andan. Que me parece un remate maravilloso. Pero luego te dice, con esta cosa de Jesús Quintero, ¿os acordáis? Jesús Quintero, más o menos, señor con ya unos pañuelos. Y te dice, ¿puede usted decirme si prefiere el sexo con amor? Y tú respondes, siempre. Y luego te dice... ¿Te gusta el tenis? Y le dices, por ahí no, Jesús, por ahí no paso. Me parece maravillosa esa entrevista. ¿Volverías a hacer una entrevista como esa hoy en día? Eh, hombre, a mí me daba mucho respeto, Jesús Quintero. Además, es que te metían en, en ese plato tan oscuro, ¿no? Con esa luz tan tenue. Sí, con humo. Él ¿Con estaba fumando. Humo. Sí, sí, señor. Claro, apenas había luz. Había un silencio increíble, nadie hablaba, todo el mundo estaba pendiente de lo que decía Jesús. Y a mí lo que me mosquea mucho es eh, cuando el que te está entrevistando o el que está hablando contigo haga unas pausas interminables, yeah. porque durante esas pausas te están enfocando un montón de cámaras y tú no sabes qué coño hacer. <risa> <risa> y yo ahí tenía veintipocos años. Claro. Tenía, era una niña, era una TikToker de ahora. O sea, es que era muy <laughs> joven. Yo cuando echo la vista atrás y digo, ¿a quién se le ocurre contratar a una niña de 19 años para el programa el informal? Al día siguiente era como, tú venga a entrevistar al presidente del gobierno. Y yo, ¿pero quién es? <risa> <risa> a Franco. Qué me están contando, ¿qué invento es este? No, 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 claro, no, fue una sorpresa para mí tremenda. Cuando te decía que cuando te meten en un ambiente así, que te está entrevistando el gran Jesús Quintero, que yo no conocía de nada, pero se notaba que era importante ese hombre, ¿no? que, 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 que yo no lo conocía, pero que el mundo entero lo respetaba. Entonces yo digo, bueno, como es eh, para mí un desconocido, pero para la gente lo respeta tanto, pues vamos a ver, vamos a investigar a ver qué pasa. No había visto tampoco muchas entrevistas. De él. De él, ¿eh? Yeah. No, no, no. Pero es que yo siempre sido así. Es como, yo llego hasta donde llego. Entonces, si tengo que fingir ser otra persona que no soy o si tengo que contestar cosas para ser políticamente correcta o lo que la gente está deseando escuchar, entonces prefiero decirle a Jesús Quintero, por ahí no vayas, tronco. Pero... Que te reviente la cabeza. <risa> 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 ¿Sabes? Es como, es que no. Porque cada uno tiene sus valores y sus principios. Los míos son... Tan sencillos como que me da vergüenza hablar de esas cosas en público. O sea, pero, no es algo que... Ah, pero sí tiene sentido. A mí me da mucha vergüenza que me digan, ¿eh? y, y tú no sé qué, y el amor y el sexo, pero qué me está contando usted, sí, señor que... mayor. Total. <laughs> Total. Y de hecho es terrible porque cuando te documentas para hacerle una entrevista a un hombre, no tiene ese tipo de entrevistas. Tú tienes muchas entrevistas en las que te han preguntado por cosas personales que no deberían preguntarte, pero hay como un machismo. Eh, a añadido a ser famosa y no famoso. Es curioso. Es curioso. Un machismo añadido. Es decir, yo el otro día entrevisté a Gonzo. A, a Gonzo ya te digo que no le han preguntado nunca, nunca, si le gusta el sexo con amor. Nunca. Y yo creo que, 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 que había, bueno, una relación de la época y de un periodista muy concreto que por eso salía esa pregunta. Por eso te preguntaba si ahora harías. Una entrevista como esa. No, yo siempre he pensado que la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. Entonces, tú puedes preguntar lo que quieras, entonces mmm, ya veré yo lo que respondo y eso siempre será así. Que me tengo que enfrentar a muchas cuestiones machistas y fuera de lugar, bueno, lo acepté en el momento que decidí dedicarme a esto. Me han puesto presión. Esa cosa que acabas de decir de la calidad de la respuesta está en la calidad no. de la pregunta. Pero. No, hombre, no. no, no, no Seguiré no, adelante, Patrick. Seguiré adelante. Tú eres un adelante, crack. Adelante, con, ese dardo, con ese dardo. Con ese miraré mi libreta. Ahí con tu agendilla. Miraré mi libreta en la que he escrito unas cosas. Ya veo, ya, muy bien. Me gusta. <laughs> no, me gusta. Me gusta que por lo menos te documentes. Eh, ver, mira, de hecho, esta no es. Eh, <laughs> vamos a hablar de vacaciones de verano. Sí, eh, verano. Tengo. Una primera pregunta, la vi esta mañana, la he visto esta mañana. Eh, vacaciones de verano, la re intento resumir, es eh, Santiago Segura y Leo Harlem en un hotel cuidando a unos niños, el personaje de Santiago Segura es tu ex marido, quieres recuperarte. Eh, ¿Cómo de cómodo ha sido este rodaje? Porque parece un rodaje cómodo. ¿Sabes esta cosa que le preguntaron una vez a Michael Kane Que le preguntaron, ¿cómo, haces esta, ¿cómo has hecho esta mierda de película? Y dijo, no lo sé, pero es que se grababa en Marsella un verano. Entonces ni leí el guión. Santiago Segura me parece que tiene ese punto de que no quiere complicarse demasiado la vida con los rodajes. Y entonces ha diseñado un rodaje con su hija, sus amigos, en un hotel en Tenerife. ¿Hasta qué punto esa comodidad que transmite la pantalla la vivisteis en el rodaje? Bueno, yo eh, cuando me preguntaron mis amigas, eh, lo primero que les dije fue, es que me quedaría aquí. Aunque no me paguen, me quedaría aquí, haría la segunda parte. Pero tranquilamente. O sea, eso para mí es, es un lujo poder trabajar así. Todo fácil, eh, todo sonrisas, todo respeto. Yo me hubiese quedado allí dos meses más en Tenerife, en aquel hotel, con, con esa nueva familia para mí. Y, y fue muy divertido. Es que el otro día, en el pase, Cris y yo es ¿Sí? que llorábamos de la risa con pequeñas cosas no desde la lágrima del niño del el de Cristóbal ¿Sí? mirando la torre de, de dulces <laughs> esa lagrimilla que la han potenciado en postproducción con ese brillo no y, y yo digo pues sí que eso es un gag o sea la cara de ese niño mirando la torre de, de chuches entonces nos reímos muchísimo y recordamos eh, cosas muy divertidas que sucedieron allí también me ha dicho Cristina a la que le he preguntado cosas no, sí, porque os conocéis. Bueno, le hemos ¿no? coincidido, ella está en el intermedio y yo en lo que hicisteis. Me hemos coincidido en los pasillos ¿Tú estás en lo que hicisteis? Gracias, Patricia, pensaba que lo sabías. <laughs> te juro, te juro que pensaba. ¿Es lo que hicisteis? No, vale. Ah, a ver. Gracias ahora a mí mismo. Eh... Hostia, digo. No bueno, me en ah, yo, Escúchame. A, a lo, y yo no estaba pensando vengues. que la estoy cagando, que es un guionista de celo. No. <laughs> de, de los 36 millones de guionistas que había, yo digo que era uno de ellos, joder, la estoy cagando. No, en. Oh, en igual en, que Pablo Motos era guionista también de Siete Vidas y nunca me acordaba, pero sí que estabais sentado con Ángel Martín, que también era guionista. Entonces, claro, luego os hacéis famosos y no os pongo cara yo, ni os ubico. Soy tan famoso como. No, no, ah, me, vale, decía, vale, No lo soy. Decía, yo. decía zapeando. El celo que hiciste de hacendado. <laughs> el celo que hicisteis que, 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 que salió muy mal y luego siguieron con él. Pues ese. ¿Has eh, estado ahí? ¿Lo has presentado? No. ¿Pero por qué esta hostilidad que voy a presentar yo ¿Se lo que hicisteis? Ah, no, digo, ¿Qué? Joder. No, presentad a Mateo. Me, me lo ofreció a mí, propio. Me lo ofreció a presentar. Cuando acabó, el sé lo que hiciste y dije, no, hombre, no. En la época de. O sea, en vez de Fran Blanco, te ofreció a presentar a ti. Sí. Dijiste en no? una reunión con Ángel y conmigo, ahí al lado, de... sí, dije que no. ¡Guau! Wow, ¿Por qué? Porque estaba embarazada de ocho meses. A lo uh. mejor, no sé. Embarazada de ocho meses, pues no me veía yo ahí presentando nada más. Empezar a decir, bueno, me tengo que ir, ¿eh? Bueno, tengo es... ahí algún par de cosillas <risa> <risa> y enseguida vuelvo. <laughs> y... No lo veía. En ese momento yo decía, quiero hacer algo diferente, sobre todo, ¿no? No sé, es como si estás casada con Brad Pitt, te divorcias y te casas con su doble. Bueno, el doble español, ¿no? Por ejemplo. Y dices, vale, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Como que no es lo mismo. O sea, queréis hacer lo mismo, pero de otra manera. Y no, para hacer lo mismo de otra manera, prefiero ir a hacer Pancho, el perro millonario. Y ¡Dijiste Pancho, el perro millonario. No sabía esto. ¿Qué tal fue Pancho, el perro millonario? Maravillosa. Eso no es verdad. Guau, con Iván Masague. Eso no es verdad. Iván Masague es un grandísimo actor. Eh, perdona. Es un grandísimo actor. Es para, para mí... Yo creo que es uno de los mejores actores que hay aquí en de este lo, país. Pero del otro día vi una película suya que es se llama Esperando Dalí. Es maravillosa. ¿La has visto? Es buenísima. Está es increíble. Es que él es un actorazo. Él es un genio. Qué curioso que lo menciones. Es un porque... genio, Iván. Déjame volver antes de que... Volve, me, vuelve. Antes de que me atribuyese a ver <laughs> participado en un programa en el que, que solo veía de pequeño. Eh, eh, déjame... Porque hablando con Cristina, que nos conocemos, eh, le he preguntado, ¿qué le pregunto? Y me dijo que había dos hoteles. Sí. Había... Uno bueno y uno de jubilados, en el que estabais alojadas. Y ese hotel conllevaba unos espectáculos nocturnos, entre ellos el de un imitador de Elvis, ¿Sí? con el que os lo pasasteis muy bien. Ajá. ¿Qué recuerdas de esto? <laughs> pues, bueno, yo enseguida me lanzo y digo, ¡eh, tú ven aquí! ¡Vamos a haceros una foto! Y el hombre era encantador y, y le pedíamos que invitase a, a gente. Además era el cumpleaños de Leo Harlem. Wow. Allí cumplió 60 años. ¿Qué, tal fue? ¿Qué tal ¿Cómo se celebra Leo Harley en el cumpleaños? Pues es que nos íbamos ya a dormir todos después de cenar. Venga, hasta luego, Leo, pero, adiós, o sea, pero adiós. Pero adiós. Invitó a cenar y de repente no, vimos, yo vi que le daban un regalo un camarero, ah. claro, se hizo querer allí y todos le amaban. Bueno, ¿quién no ama a Leo? Y de repente eh, yo digo, esperad, esperad, que aquí pasa algo. No será el cumpleaños de Leo, ¿no? Y de repente digo, Leo, ¿es tu cumpleaños? Y dice, sí. Cabón, la puta joder, eso se dice. Venga, chicos, venga, vamos a hacer el cumpleaños. Y nos quedamos a hacer el cumpleaños ahí con el doble de Elvis, con un montón de jubilados que ya nos hicimos todos amigos. Qué guay. Y Chris y yo, pues mirábamos a esas parejas y decíamos: Mira, si dentro de nada. Así, ah, vamos a estar dentro de nada. Solas, con nuestros gatos, pero. <risa> <risa> en lugar de con nuestro marido, a lo mejor, pero. Es que sí, es que era muy bonito estar allí. Para mí, sí que es verdad que el otro hotel había como más eh, cosas que a, que a nosotros nos puede atraer pero es que el otro hotel eh, no pueden entrar los niños estábamos en el hotel donde sí que ah, podían estar claro del equipo eh, por qué crees que las películas de Santiago segura triunfan bueno yo creo que Santiago es un genio para empezar Santiago todo lo que toca lo convierte en oro y además es que eh, no importa el género porque ya lo demostró con Torrente yo soy muy fan de las películas de Torrente aunque no le parezca Sí, porque no va a aparecer. No sé, a lo mejor eh, la gente piensa que me gusta más Emily in Paris o <laughs> <lo que risa> sea, alguna mierda de estas. Pero sí que era con veintipocos años, 21, 22, era muy fan de Torrente. Y además es que <laughs> salía con un chico que nos pasábamos la vida entera diciendo aquí llega la manguerita a la alegría, ¿sabes? Cosas de esas que me pasé, pues, eh, pues todo el furor este que había alrededor de Torrente me salía todos los gags de la película. Vale. Y cuando fui a Marbella a rodar una de las secuencias con Carlos Moya, con el que entonces eh, yo salía, eh, Santiago pues estaba allí, ¿no? caracterizado de torrente y tal, y le hacía mucha gracia que Carlos y yo estuviésemos todo el rato. ¿Qué pasa? <laughs> eh, ¡Trae pan! ¿no? Y cosas que dicen en la película continuamente. Ay, Me debes seis mil pesetas de whisky. O sea, nos pasábamos la vida entera... Recitando la película. O sea, Santiago no se lo podía creer y nosotros como dos como tontos... O sea... perdóname Pedro, pero es que has dicho una cosa. No importa el género. Santiago seguro ha hecho una película de terror y yo no me he O sea, ¿no es un hombre que hace comedias? Vamos a ver, Torrente, eh, no es cine familiar, me refiero. Ah, vale, vale, vale. No importa, Vale, más bien como de, de público que llega a todo el mundo. Porque vale. para ti, Vacaciones de Verano es una comedia romántica, o es una comedia romántica familiar, o es una comedia barra <laughs> familiar barra romántica. Yo creo que es la primera película de Santiago que es una comedia romántica, Mira, antes que familiar. Eh, Aunque es una eh, mezcla, muy guay. Sí, hace una cosa, lo hablé antes con mi novia, hace una cosa que Wilfer hace, que es que mezcla esas dos cosas. Es muy, quiere ser un poco el Wilfer el español mm. y, y Adam Sandler también lo hace Adam Sandler también lo hace que y Steve es Karel. sí Kristen Wiig también pero Kristen mm, wick, esta cosa de ser el protagonista y ser a la vez el bufón y el interés amoroso que es muy difícil y que la audiencia te lo compra muy pocas veces a eso me refiero yo creo que eso es lo que él busca sí es un genio ya te digo que además eh, trata a todo el mundo con respeto es una gozada ver cómo dirige todo absolutamente todo hasta la posición de este vaso la luz todos los niños eh, es que sabe lo que quiere y cómo lo quiere y muchas veces pensamos en, tengo una gran idea para hacer lo que sea ¿no? pero luego es muy difícil llevar esa idea a cabo y él lo hace muy fácilmente y lo hace eh, y además es que sabe lo que quiere el público sabe dónde se va a reír sabe, sabe. Para mí eso me parece que, que es impresionante y por eso te digo que para mí Santiago es un genio y además luego es un tío súper culto, es eh, impresionante la cantidad de datos que tiene sobre todo eh, y es un tío con un humor muy parecido al mío. ¿Te acuerdas de la primera vez que coincidiste con él? Porque hay un vídeo en YouTube del informal que tú le entrevistas en unos premios de televisión que por, por supuesto como todos los premios ya no existen porque duran todos seis años eh, y y no sé, no sé si esa es la primera vez trabajando en el informal o si recuerdas un primer contacto con Santiago Segura. Pues creo. Si no fue en Marbella haciendo Torrente 2, que yo acompañé a Carlos cuando iba a hacer el cameo del profesor de tenis, eh, creo que fue entrevistándole para el Día de la Bestia. Ah, qué guay. ¿Para la tele, para el informal? O para... Sí, para el informal. Vale. Eh, ¿Cuáles serían tus vacaciones de verano perfectas? Que es como una pregunta de periodista. Lo, la he dicho en voz alta y he dicho una mierda de pregunta. <laughs> he dicho una mierda de pregunta, pero a la, vez sé, a la vez sé que tú eres muy de escaparte y viajar, e irte sola o irte con tu hijo o irte con unas amigas y sé que disfrutas pensando en unas vacaciones con lo cual igual esta pregunta en tu caso oh, está permitida yeah. pues mira eh, de repente pues un amigo dice hace unos años estuve en Islandia en la parte del norte no me dio tiempo a ver más qué chulo qué guay pero bueno no había nadie tío o sea no había españoles dije no hay... ve Islandia <laughs> y que me fui a Islandia Reykjavik, ahí estaba yo. Y me encantó. Me Sola. flipó, no, hombre, no, con un novio. Ah. muy bien. Noviete, por si estás viendo esto. <laughs> ah, te flipes tampoco. No, eh, me no, parece. No, no, ya, claro que sí. Claro que sí. <laughs> me parece de puta madre. No, y me encantó, de verdad, me encantó. Y, y también estuve en, en Capadoquia. En Turquía, ah, vale. donde los globos, ¿sabes? Esas ¿Sí? fotos de Instagram ¿Sí? que cuelga a todo el mundo, que de repente se van todos ahí para la puta foto, con perdón. Pues yo estuve allí, pero no para la foto, sino para más cosas. Uy. Con este también. <laughs> ah, con este también. Con este, con este mierda. No. no. <laughs> Qué que no, que somos súper amigos. <laughs> <laughs> eh. <laughs> Tranquila, no va a ver. No, eh, no lo va a ver. Eh, mira, yo, a mí me das un trocito de playa desierta, sin nadie. Me da igual, que o sea no, no, me da igual, desierta, sin nadie, que pueda disfrutar yo, sin ninguna distracción de, oir, de oír a nadie que, pidiéndose un coco loco o, o yo qué sé o los niños en la playa gritando. O Sea un trocito de playa con un trocito que no vea nada, absolutamente nada, y con un buen libro, es que yo ya soy feliz, es que no necesito nada más. Bueno. Sabiendo que mi hijo está tranquilamente durmiendo y cuidado, o sea, ahí en la habitación, no muy lejos, que eso también es fundamental, yo no necesito nada más. Es que y madre. me encanta ir... O sea, ha habido un ole, ha habido un ole, ha habido un ole de, de ole, de lo hijos, lo dijo lo, lo más importante. Había una cosa ahí como de muy bien, de Y aprovecho para decir que me apesta eh, el tema, por ejemplo, estar en Ibiza, en una playa minúscula llena de gente apiñada, todos esperando a que le haga alguien una foto y salir en una revista. O sea, me parece ridículo, absurdo, estar comiendo con tus amigos en un chiringuito sabiendo que hay 300 paparachis haciéndote fotos. Chica, pues búscate un sitio tranquilo que tus amigos lo van a agradecer, ¿no? Total. O sea, para mí esas vacaciones serían una pesadilla. Yo necesito tranquilidad observar a mi alrededor, mirar detenidamente, ¿sabes?, y, y, y descansar, calma para la mente, ¿sabes?, y no tener la, la actividad mental que suelo tener con mi trabajo, vete, tal, no sé qué, sal, taxi, llueve, tal, no sé el niño, va a buscarlo a casa del amigo, corre, corre. estudiate el guión, mañana, qué hora?, a las 7 entonces al final es como necesito parar de verdad y tener un poquito de tiempo de calidad y, y disfrutar, y si estoy con mis amigos como siempre en Mallorca, que me lo paso pipa cuando estoy allí, eh, pues también, pero disfruto de unas cenas con unas conversaciones eh, increíbles y tampoco hago mucho más y es que tampoco lo quiero bueno, eh, encima, eh, estoy muy agradecida y doy gracias de que pueda tener esos momentos Mal. todos los años me gusta mucho más la respuesta de lo que, de lo que merecía la pregunta eh, tengo otra pregunta para ti ahí, claro eh, no, yo esto no lo sabía yo no, yo no sabía que habías hecho tanto teatro yo no sabía que habías, eh, como habías sido actriz desde tan joven y lo has seguido siendo durante tu, toda tu carrera, pero hay un reto interpretativo que no sé si estarás de acuerdo, creo que está por encima de todos, que es el de cuando llegabas a hacer lo que hicisteis y de pronto un día te decían, hoy todo el programa, estás borracha, o hoy todo el programa, estás enfadada, y tenías que aguantar. El tipo y el papel. ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Te lo pasabas bien? ¿Eras sufrido? Es que me estás hablando de una de las cosas que más me gustan. O sea, me estás haciendo recordar algo con lo que yo era enormemente feliz. Vale. Me sorprendió viéndose lo que hiciste estos días, lo interpretadísimo que estaba. ¿Verdad? Está súper. Estáis todo el rato interpretando. Todo el rato, claro. O sea, sí que hay muchas cosas de cosecha propia porque yo nací con vis cómica y desde pequeñita eh, era algo que, es, es que se veía a simple vista y luego cuando crecí pues, pues más y en el colegio y todas las eh, payasadas que hacía y, y sí que es verdad que lo, lo tengo ahí, mmm, pero, pero me gusta mucho interpretar a alguien que no sea yo. Entonces para mí era un reto que me dijeran Ángel, que era un, para esto pues otro genio de la vida, que me decía, venga, que vas, a estar, vas a estar borracho, borracha todo el rato, porque además es nuestro cumpleaños, que los dos cumplimos años el 5 de octubre, todo el programa, que sí Ángel, que es, Venga, vamos a venir a Entonces a mí eso me divertía muchísimo, porque a mí interpretar y convertirme en otra persona y poder decir a través de esa persona todo lo que no te atreves a decir siendo una señorita, para mí... Es que me encantan los contrastes y, y me encanta todo lo que tenga que ver con... La gente espera de ti una cosa, pero tú sabes perfectamente que eres otra. Pero dales lo que quieren. Ponte mona, haz así, pon morritos. Y luego, vete con tus amigos, ¿sabes? Y ahí sé tú misma y, y sé quién te guste ser. O, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Me, me gusta cuando me ponen retos. De venga, hoy, hoy es Harley Quinn. Al día siguiente, ahora eres madre de dragones, ahora eres Calesi, al día siguiente, ahora no sé qué. Y mientras me caracterizaban, me daban el guión y me lo iba estudiando. Pero me da igual que fuese eh, una señora andaluza de pueblo que quiere sacar a su hijo de casa. Día, a mí todo eso me, me, me pone. A mí los retos me ponen mucho y cuanto más difícil, mejor. Entonces, claro, después de interpretar durante... Ah, bueno, eso me vino muy bien también para lo que has dicho antes del juicio de... de de eso es lo que hicisteis cuando nos denunciaron, que tuvimos que ir todos a declarar y que nos entrevistó el fiscal. Y de repente, claro, yo llego allí y me dice: ¿Es verdad que tú has dicho no sé qué? Yo, ¿qué más quisiera yo? ¿Puedes decir algo que saliese de mí? Digo, si eso lo escribió un guionista. Ah, ¿no has sido tú? No, no ha sido yo. ¿Quién ha sido? Ah. No me acuerdo, porque hasta hace un segundo ay, pensaba, ay, pensaba que, que Santi Alberú podía haber sido guionista, ay, guionista de Sé no lo que hicisteis. <laughs> Con lo cual, señoría, no tengo, no ni, tengo idea. ni idea. No tengo ni no, idea. No, me hizo otra pregunta más y, y ya. Y de repente fue como, joder, qué me. guay lo de interpretar. Me vino, me dije, venga, ahí os quedáis, pringados. Claro, y yo me fui como entré, en plan, <laughs> chupao. Ah. No, no, y además es que sabía todas mis respuestas, que eran todas la misma. Pues no lo sé, señoría, era un guión. Pues es que no lo sé, señora. Era... Y cada vez que me han dicho, ¡Hala, qué barbaridad! Dijiste el otro día sobre los no sé qué. Y yo, ¡ajá! Vale. Yo no he dicho nada. Era un guión. Entonces, claro, la gente. Pero eso no es verdad o... del todo porque mucho era tuyo. O sea, yo creo que de hecho, de las cosas más orgullosas de las que estás de. No, es que, que está sobreseído el caso, hombre, que ahora ya puedes decirlo. Estaba, estaba creo que de todo las... interpretado. De hecho, me dieron un montón de premios que yo de repente recibía. El tepe de oro a la mejor presentadora, yo. ¿Sabes? Y yo no me lo merezco. Una presentadora es una rosa. Claro. Yo digo, ¿dónde voy yo usurpando un premio que no es mío? Yo no sé presentar. Tú me pones aquí. Vamos a presentar esto yo. Vale. Puede estar presentado, ¿no? <laughs> es lo que decía André Buenafuente. Dice, yo no soy presentador. yo, Esto ya está presentado. Yo soy intérprete. Yo soy, eh, como decía él. Eh, ¿cómo? No me, acuerdo. No, no me acuerdo la palabra que dijo dice, comunicador es que no, no, no no era anfitrión o tal pero dice esto no esto él es un tío todo terreno que lo mismo te hace un monólogo que te hace un concurso que te presenta un show en directo que te hace teatro que un drama una comedia a mí me gusta la gente así porque es lo que yo deseaba desde pequeñita yo digo pero por qué me tengo que blindar por qué tengo que hacer solo teatro por qué tengo que hacer solo un concurso por qué tengo que hacer solo un programa en directo durante, sabes entonces yo dije vamos a hacer un poquito de todo no. Es que sería absurdo si ahora nos ponemos a elegir. Has, has mencionado dos veces una cosa que es cómo, lo que tú sabes que puedes hacer y cómo te ven los demás. ¿Sientes que a lo largo de tu carrera te has enfrentado todo el rato a cómo te veían los demás? Hombre, eh, yo creo que por todo lo que he vivido, por todo lo que he escuchado, por todo lo que me han dicho a la cara también, pues, hombre, te haces una ligera idea de ciertas cosas. Y hablando con, con una modelo catalana a la cual admiro muchísimo, una tía que es brillante, eh, además de, de guapa y de talentosa, eh, un día dijo: Cuidado con eh, conseguir más de lo que la gente espera de ti. Y me quedé, ostras, pues igual tienes razón. Igual me de debería conformar con hacer menos, ¿no? Y, y, de hecho, muchas veces lo he pensado, incluso una temporada que sí que lo hice. No salgas ahí a, a demostrar tanto todo el rato que, que puedes hacer esto, que puedes hacer lo otro, porque al final van a machacarte. Van a decir cosas sobre ti que no existen y encima, como saben que eres una señora y que no vas a salir a, 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 a darles más publicidad y a, a defenderte de algo que tú no has dicho ni has hecho, ah, olvídalo. Quédate en casa, que es un lema que se llevará mucho en el futuro. Has aprendido. <coughs> ¿Has aprendido a gestionar tu reacción ante esa gente que dice mierda? ¿O siempre has tenido talento natural para olvidarte? Tú me has visto con Quintero, ¿no? <laughs> sí, sí. Pero Quintero era gracioso. Pero Quintero era gracioso. Y como decía Bill Wilder, si vas a decir la verdad, es gracioso. Lo que no sé es si cuando a ti te hacían una crítica en lo que hicisteis o un reportaje o te hacían un reportaje a tu vida personal, te jodía con veintitantos y, tantos, y ahora, has dicho, ahora ya no o nunca te ha jodido o si has navegado. Me gustaría saber si eso ha sido un proceso o si siempre has tenido entereza en ese sentido. Bueno, yo creo que. Cada uno es como es y cada uno se enfrenta a, a los problemas de, de maneras distintas. ¿no? Yo lo que pensaba hace tiempo eh, es que yo no tenía carácter. Y además me lo han llegado a decir. Es que no tienes carácter. Entonces por eso piensan que eres tonta y por eso se aprovechan de ti y por eso en el momento que tú pones un límite dicen, ves, ya está, es que es mala. Entonces yo decía, a ver, me hace catacaraca el cerebro ahora mismo. ¿Cuándo he pasado de ser la tonta a ser la mala? ¿En qué momento? No? Por esa, eh, eh, entonces, eh, luego descubrí que desde bien pequeñita sé hacer de manera natural lo que los psicólogos y todos los eh, coaches están siempre eh, arreglando en, en, en las cabezas de otros, ¿no? Que es eh, no. O sea, eh, todo lo que viene de una persona hacia ti no es tu problema, es su problema, sale de él porque tiene que gestionar algo dentro de él, porque algo dentro de él está mal. No es que lo tengas tú, yo no me atrevo a decirte a ti mal, todo esto que has hecho está fatal, no me atrevo, ¿quién soy yo para hacer eso? ¿no? Pero tengo la capacidad de tener la mente en calma, tengo la capacidad de, de, de dominar ese carácter. Por, por lo tanto, sí que tengo carácter. Es más, tengo carácter porque el carácter es el que domina al temperamento. Y tengo el temperamento apaciguado. Por mucho que me pinchen, por mucho que me hagan, yo puedo aguantar, pero como un sargento, soy nieta de sargento militar, soy hermana de militar, soy valladolid y tengo disciplina militar. Puedo aguantar. Lo que te echen. Casi lo que me echen. Porque muchas veces dices, vale, tú puedes decir lo que quieras, pero es que ¿sabes lo que tengo yo que es mucho más poderoso que todo eso que tienes ahí dentro? Es la verdad. Entonces la verdad es tan aplastante. Y tan poderosa que la gente cuando lo sabe es como, ostras. Pero por más que me pinchen, por más que me pregunten, por más que me hagan, siempre pienso que la verdad siempre escandaliza. Quédate con esa historia. Cuéntala, no pasa nada. Sé que es mentira. Al final todo se pone en su sitio. Pero si yo digo la verdad, es, es, al final es, es como lo he dicho. Es más poderoso que nada. ¿Cuál es tu sketch favorito de ese lo que hicisteis y por qué es en el que Mickey Nadal eh, hace de cadáver? <laughs> Ostras. Eso lo he dicho en la buena entrevista, ¿no? No, esto me lo han dicho. No. ¿Te lo han dicho? Sí. ¿Quién te lo ha chivado? Dani Mateo. Dani Mateo, ¿no? Nos el presentador de mi programa. Que es, <laughs> ¿sabes? El, 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 el. No sé lo que hicisteis. ¿Qué relación tenéis Dani, Mateo, y tú? peando <laughs> Salgo una vez por semana, 10 ah, minutos. Ah, sales una vez por semana. <laughs> en verano más porque se coge vacaciones la gente, ah. entonces yo hago. Ya hago tal. Me encanta. Me encanta. Ay, me encanta, Ostras, me encanta explicarle a Patricia Conde quién soy. Perdona, eh, pero, pero, A ver, corazón. Si no es por nada. Si pero no, estábamos locos. Me parecía raro que, escucha, me pareció. Pero ¿quién está en casa esa hora? No digas eso. No pero, diga, que, pero que me parecía raro que supieses que, que, es, que es coña, que lo digo de verdad, es como una ¿sí? vez Canigar Tiburu vino aquí y me preguntó, ¿Bebes? Y fue como, ¿pero qué maravilla esto? Es decir, me, me, me hace ilusión. Habla... Me, <laughs> eh, ese sketch... <laughs> Tú imagínate, imaginaos, dos mujeres, creo que eran eh, la madre y la hija de un tipo que muere. Eh, la, la idea del de sketch era. No sé dónde y se lo, tienen, lo tienen que trasladar a, a, a Alemania, ¿no? Eso es. O algo así. ¿Tú? Que el, el abuelo muere en Mallorca. Y en Mallorca se lo tienen que llevar a Alemania. Y entonces de repente dicen: ¿Cuánto cuesta llevar un cadáver? Hola, ¿pero qué dices? ¡Qué barbaridad! Pues, pues hacemos como que está vivo. ¡Mamá! <laughs> ¡Claro! Esto es una historia real. ¿Qué pasó? es real. Y cogieron al señor muerto y lo pusieron en una silla de ruedas y lo intentaron meter en el avión. Y claro, es que. Esa historia es fascinante. Claro, y vosotros, en Sé lo que hicisteis, cogisteis a Mickey... Tú eras la hija, no, la, mujer, la mujer, y Mickey Nadal era el cadáver y estaba así todo el rato. Y, eh, claro, se va de las manos... Pero y es que yo ya me estaba... Yo ya me estaba descojonando cuando estaba leyendo la noticia. Yo ya entré... Des, yo con las lágrimas por aquí diciendo, Dios mío, o sea, se me va a correr todo el rime, ¿eh? ¿Qué mierda? <risa> <risa> de historia. O sea, es que me encantaría ser amiga de esa señora, pero no, no, pero venga. No, venga. ¿Qué le viste? Unas hierbas mallorquinas. ¿Qué, ¿Qué te pasó, mujer? ¿Pero por qué? ¿Por, ¿Por qué se te ocurrió coger a tu marido y meterle en una silla de ruedas? Es que me pareció tan mágico. Claro, ¿cómo hace yo un sketch? Además, es que a mí me das esto. Y te hago un chiste, te hago una historia, te vamos. Y, eh, cualquier cosita que me desgraciosa. Y es que ya es uno un parar, ya entro en un bucle que no puedo parar. Entonces, claro, tú me das eso, finalmente todas las cámaras, que encima, cuando estoy en esa situación, en la de no te puedes reír, <laughs> lo que ha dicho. No. Claro, ¿cómo que no me puedo reír? Entonces, en el momento de la prohibición, en el momento de no hagas esto o compórtate, o no sé, que yo digo, te vas claro. a acabar. Claro, porque eso, eso me lo llevaría a la tumba. Porque yo siempre he tenido eso de, mira, está bien que si me estoy portando mal en un sitio y tal y no debo, pues guardo la compostura, pero cuando me canse me, me piro. Pero pero no es gracia. que gracioso, no, no puedo. Mencionas mucho esta cosa de portarte bien, portarte mal, lo que esperan de ti y lo que no. Todo esto es por ser de Valladolid. Todo esto quiere decir, hay algo, no, no, no me había fijado, pero hay algo de... De, de, de romper el sistema, hay algo como de, 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 de romper los moldes, ¿Hay algo como de tal, que me parece una constante, no sé si estoy eh, percibiendo algo que no es, no sé si hay algo... No, no, estás percibiéndolo todo súper bien. Gracias, ¿sí? Podrías trabajar con Iker Jiménez, el mentalista. Mira, te voy a hacer una pregunta de Valladolid. Eh, ¿Entre Madrid y Valladolid en coche, tienes algún lugar favorito? Entre Madrid y Valladolid. Joder, voy a, voy a contextualizar esta pregunta que no se me está valorando, pero es una pregunta de Pulitzer, porque Patricia Conde durante sus primeros años, su primera temporada trabajando en Madrid, su padre venía por ella todas las semanas y la llevaba... A Valladolid y luego la volví a traer a Madrid. Imagino que, como yo, que soy de Asturias y voy mucho entre Asturias y Oviedo y tengo sitios en mi memoria guardados en coche y en autobús, imagino que tú tendrás entre Madrid y Valladolid algún sitio en el que te guste parar, en el que te guste comer o ibas directa y no mirabas por la ventana. Es que Valladolid está, está a 187 kilómetros. <laughs> <laughs> es que mi padre pisaba y en hora y diez estábamos. Es que, <laughs> ¿sabes? Tío, me acabo de soplar en la copa que es una cosa que pensaba que solo pasaba en las películas. Ah, eso luego lo editamos. No, está, no bien, está bien, Vale, vale. vale pero ¿Cómo no? vamos a parar? ¿Para qué? ¿Empezan por capricho? Ay, yo qué sé. Tenemos gasolina suficiente. Ya he hecho pipí en, en mi piso en Madrid, papá. No, no, hace falta parar. No. Como mucho a lo mejor en Portillo a comprar los mantecados de Portillo. ¿Los conocéis? ¿Ah, sí? ¿Y Persona cómo estaban los mantecaos? ¿A que sí? Pues yo los probé una vez y me puse malísima. <laughs> y yo dije, ¿pero por qué os gustan tanto? Si a mí me hacen vomitar. Claro, es que te, yo soy celíaca. Yo tengo la enfermedad celíaca. Y entonces, claro, no lo sabíamos para aquel entonces. Éramos en blanco y negro todavía. Entonces no, no existían estas cosas. Pero ahora, la última vez que fuimos a Valladolid a ver a mis padres, mi hijo me dice, mamá, ¿paramos en Portillo? Y digo, claro que sí. En la tiendita de siempre, a comprar mantecaos que también lo llaman zapatillas en algunos pueblos. Y les llamamos mantecaos a mis padres. Eso me parece una historia alucinante. <laughs> ah, pues a mí. <laughs> Escúchame, Patricia. Pues esto igual no lo has contado nunca. Y that's something. ¿Sabes? Y con eso me quedo. Eh, déjame hacerte una pregunta más y luego tenemos tiempo para un par de preguntas y eh, liberamos a Patricia. No, eh, no, no, a, que me quiero quedar. Haz nada más. ¿Sí? Claro, me estoy pasando pipa. Qué ilusión. Claro. Vale. Eh, Qué presión. Eh, Luego cantas tú, ¿no? Después de esto, ¿o ¿no? No, canta. Un ah, ¿no grupo. cantas? No, toca un grupo. Ah, yo pensaba que cantaba. No. <laughs> Pero me voy a poner tan nervioso que igual canto, ¿eh? Como que igual sigo falando. ¿Estás nervioso? No, me estoy pasando muy bien. ¿Sí? Sí, me estoy pasando ¿Seguro? muy bien. ¿Seguro? No sabía si te lo ibas a pasar bien. <laughs> ¿Te lo digo en serio? No sabías si te lo ibas a pasar. No, no. No, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé ¿Te lo pasas bien? Por... No, escúchame. escúchame te a lo... ver, me lo estoy pasando bien. Ahora sí. ¿Por qué pensabas que no me lo iba a pasar bien? Porque he visto la ambulancia... ¿La ambulancia o Cloque? Eh? La ambulancia siempre. Eh? Aquí. Es aquí. Eh, ¿Por qué pensabas que no te iba a pasar bien? Porque he... esto es una teoría mía, eh? pero he visto entrevistas tuyas de hace más años y he visto entrevistas tuyas ahora y creo que te lo pasabas mejor antes. En las antes. entrevistas, ¿eh? Digo, haciendo entrevistas. Digo, en general, eh, creo que ser famosa te divertía más antes que ahora. Bueno, realmente ser famosa nunca me ha divertido. Porque es una cosa que no divierte. O sea, la fama es algo tan efímero y tan estúpido que es imposible que te divierta. Por lo menos en mi caso. Yo, yo a la hora de pensar en ello, porque cuando era más jovencita, pues pensaba igual. O sea, no no es una cosa de la que me haya hartado, sino que yo, viendo con mi madre revistas del corazón, por ejemplo, por ponerte un dato para que veas cómo iba mi cabecita cuando yo era pequeña, por que favor. a lo mejor tendría 10 11 años, y veíamos cómo famosas, de cualquier índole, estaban en fotos en las puertas de hospitales sacando a sus bebés del, del hospital. Entonces yo le decía, mamá, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué, quién es, el, ¿Es el rey el que ha nacido? ¿Es el heredero de algo? Y dice, no... Es una famosa que saca a su hijo a la puerta de, de, del hospital. Digo, ¿para qué? Dice pues para presentárselo a la prensa y a la gente. Digo, ¿porque es un rey? Dice, No. Y digo, entonces ¿por qué lo hacen? Dice pues porque supongo que es lo que hacen las famosas. Digo, pero ¿para qué? Cuando te haces famosa alguien te pone un contrato que dice como ya eres famosa, mira, firmas aquí, que cuando tengas un hijo, lo tienes que sacar a la puerta del, del hospital y enseñárselo a la prensa como si fuese Mufasa sí. presentando a Simba. Claro. Y entonces yo decía, ah, no, entonces yo no quiero ser eso. Vale, quiero ser actriz, quiero trabajar con los Monty Python, quiero trabajar con los Dutiers, quiero hacer un montón de películas con Cameron Diaz, Jim Carrey, porque cuando vi la máscara en 2014 flipé. ¿eh? Y yo dije, ey, ey, ey. ¿y no puedo tener la apariencia de Cameron Díaz pero hacer las mismas chorradas que Jim Carrey? Esa mezcla sería acojonante. Y, y como me encantan los extremos y me encantan las gamberradas y esas cosas, pues a lo mejor se podría llegar a hacer algo así. Ay. <laughs> eh, no, no, pero te, te, te he perdido en un momento porque me ibas a decir, ser famosa nunca, nunca me ha parecido divertido. Claro, pero, te he contado la anécdota de no, por qué no, no, yo, no, 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 eh, por ejemplo, una cosa que implica la fama. Entiendo. Es como, ¿has tenido un hijo? Y yo sí, pero ¿cómo no? O sea, aporto al hospital y yo, ¿para qué? Pero ¿quién te lo.? O sea, es, es obligatorio. O sea, son cosas que no, no entiendo que, que, que hacen las famosas. O, por ejemplo, irse a la playa más llena de gente con más fotógrafos por metro cuadrado y ponerse ahí, hacerse las longis como que no les están haciendo. ¿Sabes? ¡Oh, Dios cosas mío! De esas, que no las entiendo. Yeah. Entonces, no, eh, sí que hay una cosa que me encanta y es hacer mi trabajo. Claro. Y todo lo demás, que, que, que es todo ese mundo de tú tienes que hacer esto, y te tienes que comportar así y tienes que contestar esto y, y aunque no te guste, van a decir esto de ti, aunque sea mentira, y cuidado con, conmigo porque yo soy fulanito y, y ya verás si te voy. Y yo, ¿pero por qué? <laughs> es necesario todo eso. Yeah. ¿Por qué no puedo hacer mis trabajitos sin hacer daño a nadie? Voy, tal, hago lo que puedo, me gusta, así, no, tal... ¿Sabes? Voy, indago, hago lo mejor de mí siempre, que eso siempre te lo habrán dicho, que llego allí en plan jefa, yo y digo, todo el mundo aquí feliz, ¿eh? <risa> <risa> todo el mundo aquí contento. <laughs> no que nadie, No quiero que nadie discuta, no quiero que nadie grite, no quiero pollos, porque estamos haciendo algo muy bonito y se tiene que transmitir eso, porque si estamos aquí discutiendo o con malos rollos, todo eso traspasa la pantalla y se nota la energía chunga que traspasa la pantalla, todo eso. Todo eso es verdad y todo eso se refleja. Y, y además no, no mola trabajar en un ambiente en el no que mola. hay gente que está sufriendo. Déjame hacer una cosa. Hace un poco de frío. Gracias. ¿Podemos. Eh, eh, era Sandra, Clara, perdón, Carla, lo siento, Carla, podemos bajar un poquito el aire? Gracias. Eh, es que. Ah, no, no, pensaba que estábamos diciendo algo, pensaba que estamos participando, no, no me decís. Eh, Perdóname. Eh, hay, hay otra cosa que no sé si te gusta. Voy, voy haciendo más preguntas porque voy ganando confianza, pero me paras. Eh, otra cosa que me dijo Cristina es que durante el rodaje de Vaya Vacaciones... Vaya, no, perdón, Vacaciones de Verano. ¿Vaya vacaciones ¡No doy una! Escúchame, otra cosa que me dijo Cristina es que durante el rodaje de Vacaciones de Verano eh, las dos ibais al gimnasio ¿Sí? todos los días. O bueno, ¿Mm? muchos. Sí, sí, todos los días, digamos. Eh, entre las muchísimas cosas que haces, una de ellas es eh, modelaje, imagen para marcas, publicidad. Eso te obliga a una exigencia eh, eh, con, con tu cuerpo, a una exigencia de, de, de rutinas, imagino, de dietas, estoy casi seguro, de ejercicios, estoy casi convencido. Te gusta eso, te has acostumbrado o lo odias? A ver, yo bastante tengo con hacer una dieta sin gluten, que es, un, es, es complicado, como para encima tener que estar poniéndome trabas en la vida. Está por ahí un señor que se llama Manuel, que es mi representante y me sufre cada día desde hace muchos años. Tiene una hija celíaca también y, y, y puede dar fe de lo que como yo que es que mmm, antes de venir aquí me he comido un plato de macarrones gigante y es que ahora me voy a cenar por ejemplo por ponerte un detalle pero sabes qué eso o es mentira o es magia no escucha vamos a ver yo engordo o sea vamos a ver como todo el mundo ¿Vale? yo engordo lo que pasa es que luego compenso y, y, y no es que me cuide pero, o sea yo como todo lo que quiero vale si yo veo mi tarrina de ja, <laughs> el sí, alto. sí, dilo, dilo, dilo. <laughs> no, no. Esto no lo ve nadie, madre. Esto no lo va a ver tu novio falso. Esto no lo va a ver nadie. Hagendas. 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 De la señora del avión. ¿Sabes de qué Jagendas? Es, es americano? Me dijeron. Sí. ¿Mm? Bueno, perdón. Eh, si estoy viendo, por ejemplo, una serie, que me encanta tirarme en el sofá y ver series y comer mis gusanitos, esos que tienen la bolsa verde, los de toda la vida, porque ya no existen los rufinos. Por favor, gente que hacía los rufinos, que vuelvan. Necesito esos rufinos con la bolsa azul que había una niña que era como Heidi, no sé, que vuelvan, por favor. Era adicta y lo, bueno, lo confieso. Ahora me he cambiado los de bolsa verde, pero me, com me compro tres y me, me como las tres viendo una serie, por ejemplo, Outlander que es la última que he visto o los Peaky Blinders que la vi también Pam Pam Pum porque de atún, venga helado, venga tal y luego dije cuando termine la serie me prometo a mí misma que me pongo a hacer ejercicio. Y es así. Soy una superviviente. Y además, para eso soy un poco farsante, porque sí que es verdad que engorda como todo el mundo y cuando me veo la lorza digo, a ver, mm, frenate un poquito, no, no puedes seguir comiendo a este ritmo. O sea, son temporadas, ¿Son, son olas. Puede llamarse así, pero no es algo que me obsesione estar delgada y estar bien. Lo que hacíamos era que eh, yo estaba allí sola, tenía un, un gimnasio que estaba vacío siempre y tampoco había mucho que hacer más que... Eh, terminamos de rodar, salíamos de rodar y, y a lo mejor ya no hacía buen tiempo ¿no? para tomar el sol y te ibas al gimnasio a, 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 pues ahí sí lo que pasa es que en mi día a día aquí es más complicado pero allí en vacaciones, ahora por ejemplo cuando me vaya de vacaciones pues sí que voy a tener tiempo para cuidarme, para, para ir al gimnasio pero con lo que tú dices de modelaje y tal, ahora tampoco hago tanto pero sí que es verdad que eh, las marcas confían en mí para que promocione algún que otro producto pero yo lo tengo clarísimo. Eh, yo, si tengo la lorza, o si un día estoy más gordita que ahora, que se jodan, ¿sabes? Ok. Eh, perdón, ¿eh? Vale, vamos bien. Eh, no es que no es solamente que, que sé que estás cómoda, no es solamente que quiera liberarte a la hora que había dicho. ¿Qué hora es no? 10 menos 5. ¿¡Ah! entonces <laughs> <Qué susto. risa> es que también las chicas de Beauty van a tocar ahora tienen que irse luego a otro sitio entonces no, es pena, como no el día de la gente ocupada eh, ¿te gusta el cine? el otro día subiste un post en Instagram hablando de que habías hecho doblete y habías ido a ver dos sí. pelis que habías ido a ver sí. Guardianes de la Galaxia Guardianes de la Galaxia 3 y Fast and Furious Fast eh, X vale te voy a hacer un Diez. cuestionario rápido sobre tus gustos cinematográficos. oye están súper bien las dos pelis eh. tenéis que ir a verlas es que soy muy fan de Guardianes de la Galaxia. Me gusta gracias por gracias por apoyar Guardianes de la Galaxia y Fast and Furious 10 porque no no, no tienen marquesinas. <laughs> bueno, a mí me gusta la comercial porque a mí me, me flipan las, los coches que vuelan a mí también. o cuando explotan y el pavo que está ahí delante de las personas no se muere. A mí eso me flipa verlo. Me encantan las pelis de coches y de carreras, me alucinan y ya pues las de Guardianes es que soy muy fan y me las he visto cada una unas 10 veces. Eh, ¿Película no, favorita de Marvel? Guardianes. ¿Uno, dos, tres? Esta última me ha gustado bastante, ¿eh? Hmm. Uh -huh. hmm. Yo creo que la última va, venga. Hmm. Aunque bueno, la primera están cookies ahí oh. con el niño, con la mamá. Eh, ¿Película favorita de DC? ¿De? DC. ¿DC? Ah, te pillé. Vale, no sabía desde qué punto de friquismo estabas hablando. <laughs> DC es la editorial de cómics. Eh, opuesta a Marvel, ah. y tiene Superman, Batman, Wonder Woman... ¿De todas estas has visto alguna y te ha gustado? Es que eso no lo trabajo tanto. Bueno, como una eh. persona normal y decente. <laughs> eh. Vamos a ver, Batman, bueno, sí, pero prefiero Batman Lego, por ejemplo. Vale, Lego Batman, claro. Muy graciosa. Por ¿Es, ejemplo, la doblaje, es la buenísima hostia, buenísima respuesta. Cómo me río, por favor, con... El no, no, pero más que mi hijo, ¿eh? eh me río muchísimo con, 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 con hijo, esas películas. Es la mejor. Eh, Palomitas sí o no. Sí, saladas. Saladas. Eh, ¿Dónde te sientas? En el medio, en el centro. ¿No te agobia ir al cine siendo tú? ¿Qué me pasa a mí? <risa> <risa> ¿Ves? Voy, qué bien. Soy Jesús Quintero. Eh, ¿No digo, el, 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 ¿no haces esta cosa de llevar gorra y sentarte al final para que no te reconozcan? Cuando no me ha dado tiempo a peinarme, a veces me pongo gorra. La sí. gente dice, ay, claro, como eres famoso. Uh. <laughs> no, es porque no me he peinado. Y yo, a mí me gusta ir pues, arregladita, peinadita, bien vestida. Entonces me pongo la gorra porque si no, tengo el pelo a lo afro y, y es un. Es un dios hacerme una coleta, un moño. Bueno, está bien, a partir de ahora, si vemos a aparecer con, te con gorra, no tiene nada que ver con el anonimato, es por. No me da tiempo a arreglarme. Bad hair day. O no me apetece saludar a nadie, entonces voy así como. <laughs> te he visto, pero puedo hacer como que no te he visto. <laughs> eh, si tienes ganas de ir al baño a la mitad, ¿vas o aguantas? Ostras, depende, ¿eh? Depende. Claro. Porque si está en un momento crítico. Pff, con procistitis. Y... Sí, sí, sí. Y del cine me veo a la farmacia. <risa> <risa> te lo juro. Sí, sí, soy en plan muy friki. Además, Pero vivo las películas, igual. sobre todo las de miedo. Eh, me parecen divertidas en el momento que cuando te pegas un susto de la leche, pegas un grito. Sí. Aunque estés con un cojín delante sí. y de repente hagas así para ver lo que pasa y justo cuando te lo quitas aparece la puta monja. <risa> 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 y claro. Eso en el cine es un show, porque después del grito me entra la risa tonta. De oh, vaya, susto, ¿eh? vaya susto, me he pegado. Entonces me divierte mucho también ver el terror. Me río mucho y, y, y me gusta en el cine porque es uno de esos momentos en los que no puedo hacer nada. Claro exagerado o reírme o hacer algo que tal, porque claro, soy yo. Si lo hace otro no pasa nada. Pero si soy yo, pues a lo mejor di me dirán, esta que escandalosa es, o cómo grita, o cómo se ríe. Ah, ¿te refieres a que si te reconocen haciendo el escandaloso...? Claro, si no, no pasa nada. A ver, si de repente hago eso, que suelo hacer cuando me pego un susto viendo una peli de terror, ostras, eh, me daría vergüenza. Es una putada que aquí no seamos como los americanos. ¿Sabes esta cosa de...? A los americanos les encanta que todo luego está súper medido y nadie lo hace improvisado, pero te lo venden como improvisado. Esta cosa de Tom Holland se cuela en, una, en un estreno de Spider-Man y se pone detrás y... ¡Ah, la gente está Tom Holland ahí! ¿Sabes? Y como que allí celebran mucho eh, las rarezas de los famosos y aquí somos mucho más... Pues vía Patricia Conde y una ordinaria. Porque no cayó en toda la película. ¿Sabes? Creo que hay una filosofía diferente, aunque también creo que allí hay mucha publicidad que aquí no entendemos como publicidad. No lo entendemos. Allí, claro. yo creo que nacen ya siendo estrellas y sí. están como muy aleccionados ¿no? con cómo se tienen que comportar eh, delante de la gente o delante de las cámaras. Si te das cuenta, luego hablan todo súper correctamente, todo les va fenomenal, todo les va bien, ¿sabes? No hay nada que tal. Son, son estrellas. Mira, Tom Holland, estuvimos viendo lo imposible ayer. Ah, qué guay. ¿Has hecho alguna vez.? Buah, esta pregunta se me acaba de ocurrir, pero tengo mucha curiosidad. ¿Sabes esta cosa que hacen las famosas americanas que de pronto suben una foto a Instagram, ellas caminando por la calle, como si de verdad las hubiesen pillando, caminando por la calle, cuando en realidad la calle estaba cortada porque ella quería sacar un modelito? Esta cosa de Kylie Jenner, creo que era Kylie Jenner. ¿Quién era? ¿La, ¿Era Kylie? Kendall, gracias. Eh, Kendall Jenner tiene una foto que, se, que, que sale como con unas flores y un culot y un no sé qué. Y, en, y, la, y, y la prensa dice: Mírala a ella tan natural bajando al comprar el pan. Y esa foto está a la calle cortada. ¿Alguna vez te han hecho fotos producidas y las has vendido como naturales? ¿Por qué iba a hacer eso? Genial. <laughs> vale, no lo sé. ¿Qué tiene de bueno eso? No lo sé. Lo hace la gente no no, no no mi mente no llega a, a esas historias prefiero quedarme en cosas más sencillas no para qué hacer eso qué vergüenza no totalmente de acuerdo alguien tiene alguna pregunta tenemos tiempo para una una dice alguien hay una y no, como varían vale la primera persona que ha levantado la mano y al fondo cómo te llamas eh, bueno, no. ¡Ah, no! Ah, te ha da dado un ictus de pronto no le y has hecho así. No, pero no ha levantado. Ah, pesar que había levantado. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues… No, hombre, si sí. no… Bueno, vale, no. Pues, si la vas a hacer con ganas, genial, pues vas a hacer y tal. ¿Tienes una real? ¿Cómo eres, Guadalupe? Guadalupe, ven aquí, la haces desde aquí. Un aplauso fuerte para ella. <laughs> ¡Guadalupe! ¡Guadalupe, corre! ¡Que tiene que ir, Patricia Conde! ¡A Guadalupe! ¡A Guadalupe! De Guadalupe, estás corriendo, cero! ¡Venga, así no te... Pero ¿cómo le haces eso a la chiquilla? Que lo pregunte sí ahí roba? en la oscuridad... Ah, sí. Claro, mujer. ¿Cómo estás? Encantada. Igualmente. Toma asiento. Esto es un casting, a ver... <laughs> El otro lo ha hecho así, así, ¿eh? A bueno, ver, ¿qué Patricia, tal tú? ¿Qué tal te encuentras, nombre? Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Eh, me encanta tu programa. Flipa. ¿Sí? Pues ahora voy a lanzar uno nuevo, así que espero que lo veas también. ¡Ay, sí! No, no, Genial. No, no, no. Eh, ¡Ya lo eh, veré! Eh, a ver, eh, bueno, es que mm, es una pregunta a lo mejor. Eh, es un problema, cuéntamelo, yo tengo 30 no, te intento no, no ayudar. Es un problema. <laughs> Nada, te quería preguntar qué consejo le darías a una persona que se está introduciendo en el mundo de la interpretación, de la industria audiovisual. ¿Qué consejo le daría? Que no se fiara de ningún consejo, que no hiciera caso a nadie, que hiciera caso a, bueno, a su padre, a su madre y, a veces, ni eso. Que, que actuara con el corazón y que... Y que siguiera su camino sin escuchar a nadie. Que si es lo que quiere hacer y es a lo que se quiere dedicar, que adelante y que se rodee bien y de gente buena. No de gente que entorpezca sus sueños. Que. No sé, es que soy muy mala consejera, la verdad, porque eso de consejos vendo que para mí no tengo ya. es muy aplicable. Pues es que eh, mucha gente lo pregunta y como que todos respondéis en plan, ay, no, a mí no me pidáis consejos, pero digo. Pues, ¿por qué no? Al final soy gente referente, ¿no? O demás, digo, oye, pues a lo mejor. Hablo bueno, que si vas a hacer un follow-up, habla al micrófono. Ay, perdón, perdón. <laughs> qué joder. ¿Tú te quieres dedicar al mundo de la interpretación? Sí, pues justo te pregunto por eso. Por eso he dicho eso, Y una por qué. en verdad para mí. ¿Por qué te quieres dedicar no a eso? Este no para el mundo? resto, jo, perdón, eh, por la pregunta. No, 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 por Dios. Eh, ¿qué, ¿Por qué? Ay, qué vergüenza. Eh, pues porque desde pequeñita me ha encantado, es como la, lo único que, me, que hago con pasión. Y eres tímida, ¿verdad? Un poco. Es contraproducente, pero claro, ¿No? esto no es lo mismo. No, yo soy tímida. Y delante de un teatro lleno de gente me siento súper bien. Y delante de las cámaras me siento como en casa. ¿Por qué? Pues porque quizá las personas que somos muy sensibles y las personas que, que, que somos de esa manera tímidas, prudentes, necesitamos de repente agarrarnos a un papel que interpretar para poder liberar todo eso que tenemos dentro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. Quizá bonito, ¿eh? lo que dicho. necesitamos un escudo y, y esta profesión es el escudo perfecto porque puede ser quien quiera ser y puede ser valiente encima de un escenario delante de unas cámaras en tu vida privada a lo mejor no porque careces de, de esas herramientas pero en el momento que la cámara hace rec o el público aplaude ya te entra el, el superpoder pero lo entiendo perfectamente se lo pregunto a, a, a toda la gente que se dedica a esto y sabes qué todos somos tímidos y todos somos así no nos atrevemos Incluso en el hotel de veraneo, que de repente, que levante la mano, quien se sepa esta canción. En un comedor gigante, los niños y tal. Y yo no levanto la mano, me da vergüenza. Y mi hijo, mamá, mamá, levanta, levanta, que tú tú la sabes. Y yo, sí, que me sacan a bailar. ¿Qué dices? Y así hasta que me muera. Pero es que es muy bonito. Siéntete muy orgullosa de ser tímida y de que te vergüenza estar aquí hablando delante de la gente, porque yo estoy igual que tú, aunque parezca que no. Lo que pasa es que tengo pues, ya muchos años y, y las tablas que te da la vida para enfrentarte a las cosas. Pero es muy guay. Y luego, encima, una cosa muy buena es que eh, desarrollas mucho la concentración. Y eso está muy bien. Y, y la capacidad para retener textos que no te importan una mierda también. <laughs> cosas, datos que se te quedan y dices: Ostras, ¿cómo sé todas estas cosas? Yo ahora me encuentro con ella por la calle mañana y sé que veranean Portillo, ¿sabes? <laughs> cosas que dices. ¿Ves? Sí, o sea, cosas que, que dices, no, pero que molan, ¿sabes? Ahora yo sé, que para toda la vida, que tú eres el de súper interesante, por ejemplo. Y yo estoy todos los días estudiando guiones, que si no es por una cosa, es por otra. Y, y tampoco publico todo lo que hago eh, en mi vida, pero son muchas convenciones, muchas presentaciones todas las semanas y me tengo que estudiar textos de cosas que, yo qué sé, desde medicamentos, que presentan en París, el grupo Johnson and Johnson, y tengo que estudiarme... Eh, pues que Incibo es un medicamento que cura la hepatitis C, cuándo, cómo, dónde, quiénes son los que han hecho esto. O sea, estoy estudiando básicamente todos los días de mi vida. Entonces luego lees algo y enseguida se te queda y eso es maravilloso. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Pues hasta aquí. Vacaciones de verano, 4 Vacaciones de, de verano. julio. Bueno, 4 hablado. de julio es a Premier. Hemos hablado. 6 de, 6 de julio en cines, toda España. 6, 6, de, julio. 6 de julio. Vacaciones de, julio. de verano. La nueva película de Santiago Segura. Un hombre al que le va a venir genial la promo que le hacemos en este podcast. Porque está el hombre que no levanta cabeza y <laughs> estas 1100 visitas eh, las va a agradecer. Pero ya estás aquí, Patricia, con lo cual, son. Bueno, te lo olías. No, y, eh, y encantada. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, eh, no, 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 no no, No pensaba. <laughs> ¡Eh! 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 Y no me extraña y me alegra mucho y ojalá sea así siempre. Eh, que, que eres muy guay, mola mucho lo que haces. Gracias, qué bonito, gracias de verdad. De verdad, eh, mola. Yo quiero decirte. Y además tienes una voz muy guay para gracias, locutar. Gracias, gracias de verdad. Eh, te voy a llamar para que locutes los vídeos de Greenpeace. <laughs> Vale, no sé si lo dices en. No, nunca sé lo que dices en serio. No sé lo que has dicho en serio en esta entrevista. No sé nada de lo que has dicho en serio. Pero eh, si hay algo así, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Eh, he de decir. Manejo va... mucho la ironía, el sarcasmo y, claro. Eh, eh, es, in es inevitable. Déjame cerrar con, una, con poniéndome más serio de lo que me he puesto antes. Eh, eh, muchas gracias. Es, es un lujo. Eh, habré hablado contigo un rato. Creo que eres historia de la televisión y historia en general de este país y, y pero más que eso eh, eres eh, historia televisiva personal eres una persona con la que yo he crecido con la que yo he desarrollado un sentido del humor no solamente yo creo que mucha gente en España lo ha hecho y eh, imagino que eres eh, consciente pero también creo que deberíamos recordarte mucho más todo el bien que nos has hecho y todo lo divertido que ha sido en nuestra vida gracias a ti durante muchos años no lo soy muy fuerte Ay, qué para bonito. Patricia Coates. muchas gracias gracias muchas gracias bueno muchísimas gracias eh, gracias a Santi por invitarnos esta noche y a Patricia por, por y a Patricia por, por, por toda la, la, la charla tan guay que han tenido y tan honesta y tan sí. real y bueno pues ahora vamos a, a cantaros brevemente unas canciones de nuestro nuestro primer proyecto juntas eh, Ichi. Clara. Y, y juntas somos Beauty Bamboo, tal cual suena, castellanizado, B y Latina, B y UTI, nos llaman las beauties. Y, y nada, esperamos que os gusten mucho las canciones y que disfrutéis. Ya está, nada más, ese es el cometido de, de esto. Y esta canción se llama Solo quiero estar contigo. No sé quién fue de los dos el que cayó primero, pero me quedaría vivir en este momento la fe de volver. Después de los tropiezos y ya ves son las cosas del destino que yo ahora solo quiera estar contigo y déjame que ronde cerca, déjame mirarte así que si me asomo. Vuelvo Déjate la sombra atrás, fíjate que yo te salvo. Quiérame, quiérame tanto como yo te quiero a ti. No puedo dejarte de pensar, y en verdad tampoco quiero. Y ojalá salgamos juntos de este bar Porque ahora solo quiero estar contigo Y déjame que ronde cerca Déjame mirarte así Que si me asomo vuelvo un día de verano Y déjate la sombra atrás Fíjate que yo te salvo, quiéreme, quiéreme tanto como yo. Te salvo, quiéreme, quiéreme tanto como yo. siempre Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias ¿Quieres decir algo? Seguimos ¿Eh? ¿Quieres decir algo? No lo sé No, la verdad es que no ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Lo estáis pasando bien? Agradable, ¿no? Así un miércoles, pues bien, ni tan mal, ¿no? Creo que somos unos privilegiados, la verdad, sí. por estar aquí. Hoy es el día de la música, es hay verdad. que decirlo. Ah, mira, ¿ves? Ya tienes algo que decir. Y poder estar cantando canciones aquí en bruto de nuestro primer disco, para vosotros y para vosotras, es un auténtico honor, así que este aplauso es para okay. vosotros. Gracias por escucharnos. Esta es una buena historia, la vida es una buena historia en general y esta canción también se llama así, una buena historia. Vámonos. Uh, 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 uh. Hoy te vengo a contar lo que hice mal, no pretendo cambiar, aunque eso ya nos da igual. Todo esto empezó. Cuando en mi vida no tenía el control, viajaba sin rumbo ni dirección. Pero todo esto ya pasó. Y al final es una buena historia que contar: quedarse con lo bueno y arriesgar miedo a equivocarnos ya no importa el que dirá no tengas miedo a fallar serás capaz no lo dejes de intentar hay cosas que dependen del azar lanza el dado y vamos a jugar Es una buena historia que contar Quedarse con lo bueno y arriesgar Sin miedo a equivocarnos Ya no importa el que dirán Si sales del camino volverás a entrar se fiel a tu objetivo y déjate llevar Acepta ser que eres Que la vida solo acaba de empezar buena historia que contar, quedarse con lo bueno y arriesgar, sin miedo a equivocarnos, ya no importa el que dirán, y al final es una buena historia que contar, quedarse con lo bueno y arriesgar, sin miedo a equivocarnos, ya no importa el que dirán Qué bonito que me suena eso. Muchas gracias. ¿Nada más? ¿Cuál quieres hacer? Bueno, pues vamos a cantar una cancioncita más. Esto iba a ser de otra manera, iba a ser, bueno, no sé si os han contado, pero no, íbamos a dar menos la turra. Iba a ser más, más espaciadito. Pero bueno, vamos a, a cantar. La última canción. Pero esperamos dos. Bueno, vengamos a cantar una más y luego luego vemos. Eh, Estas es de las primeras canciones que, que salieron. Eh, Para mí, la primera. Beauty os Beauty Pero Bamboo. en castellano. B-I-U-T-I. O sea, no b Nos es ha copiado Leiva con sus colegas mexicanos. Ahora con los, the los guapos, guapos. Pero de Beauties, las Beauties éramos antes. No pasa nada. <risas> <risas> ya está. Es que hecho, si, po si pones y Bambú, te salen Spas. No pasa nada. O sea en plan cosas así como de belleza. No, pasa nada. no nos preguntéis por qué nos llamamos es así. Beauty. Da igual. Da igual. B I U T y vamos a ir con un neón Yachi siempre detrás para beauty, para que esto no suceda. <laughs> si no nos cambiamos el nombre ahora podemos hacer de todo. <laughs> ¿Quién? <hay? risa> Las dos. <laughs> el nombre. <laughs> sí tiene carácter. Sí tiene carácter. Y encima me ha encantado. Hemos habl han hablado de los Avengers y todo esto. Todos los superhéroes tienen nombre y apellido con la misma letra, bebé. Nosotras somos unas superheroínas. Ah, mira. <laughs> a tope. Vamos allá. Esta canción se llama Madrid y, y se llama Madrid, pero se puede llamar Valladolid o Bilbao o Trujillo. O sea, habla un poco de, de que busques tu lugar donde estés a gusto y que le pegues una patada, a lo que le tengas es que pegar una patada cuando te apetezca. O sea, que seas libre, simplemente. Vámonos. Espérate, que necesito dejar la púa en algún lugar. Gracias. Compartir es vivir. <laughs> Vámonos. Voy midiendo las distancias, voy dejándome caer. Ca cada plaza un escenario donde ser o no ser. Voy deslizando mis caderas por la calle Libertad. Cada noche una utopía donde está mi luz. del ayer. Y me susurra. Corre piso fuerte, esquivando la maleza. Busca la sinergia alrededor. Toxicidad, mi pulmón contaminado, le necesita respirar. Corta el aire, y no hallo el calor, pero vuelven los sonidos del aire. Cuerda. Corre, pisa fuerte, esquivando la maleta, busca la sinergia alrededor, rompe una lanza en favor de la pureza, dale a que mate al cazador. Muchísimas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? La última. ¿La última? Venga, Santi, la última. Sí, sí. Nos, o sea, nos tenemos que ir, pero. Ahora que estamos tan abocados. Pues nada. Gracias por el ratito, por la atención. Gracias. Eh, por más albóndigas, siempre. <laughs> Santi, esto es un remember. Yo te voy a venir aquí, de aquí también algún día, ya verás. <laughs> y, y nada, muchas gracias de verdad por el ratito, Pau, nuestro técnico de sonido que está haciendo aquí maravillas. Y sí, muchas, muchas gracias. gracias. Sí. Qué, qué guay, lo que, lo que decíamos, este es el bruto de las canciones como salen. Luego claro, veis que hacemos movimientos porque claro al estar producida la canción pues nos salen claro. ciertos el y hacer sonidos. El bruto el, el bruto cerebro. es esto. Mis deditos, mis uñas no permanentes. Es que, esto es que ella, es que ella no es guitarrista y no. está defendiendo el proyecto estupendamente, mi hermanita Clara. Gracias, amiga, por, por echarme un capote. No, yo estudié clarinete, pero bueno, al final tú no te tienes que, te tienes que defender y, 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 y empiezas a componer con la guitarra, pero a componer es una cosa. Luego ya esto. Pero es, bueno, es verdad lo que dice Ichi. Es el bruto de las canciones, esto es lo más crudo que existe en la música sí. y, y nos gusta y mucho. Y no somos ya baila sola, que todo el mundo nos lo pregunta. Es que esto hay que decirlo, ¿sabes? O sea, ya que estamos aquí. Claro, es que lo piensa todo el mundo. Eh, somos muy fans de Ya baila sí, sola y todo hay que Marín, decirlo, o sea, no es amiga. para nada una crítica nos encantan o sea, lo hemos sí. mamado desde pequeñitas eh, pero bueno, somos Beauty Bamboo eh, escucharnos y bueno, nos despedimos con esta canción que habla de romper con relaciones tóxicas y de quererse a uno mismo que es lo más importante, así que quedémonos con ese mensaje de querernos primero a nosotros para luego querer a los demás y así vivir todos un poquito mejor en paz y armonía hay que empezar por uno mismo siempre, ya lo dijo Shakira. <laughs> Ahora dice otras cosas, pero antes escribió unos temazos. Ah, yeah, Inevitable es un temazo. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo terminaba? Eh, si es cuestión de cómo es. Um... No sé, pero es que antes escribía canciones a otros tíos que no conocíamos. Ahora sí siempre le Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de amor empezar por uno mismo. O sea, es un frasazo. Vámonos. Esto <laughs> se llama Me quiero. Tiene también otras frases. Somos bambú y nos vemos la próxima. Gracias, gracias Sandy. Espera, 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 espera. Está muy desafinado, esto lo siento. El cámara nos está odiando, o sea, no te veo la cara ahora mismo, pero nos estás odiando, ¿verdad? Lo siento. Esta era, esta me estaba. Gracias. Es que he perdido la cejilla buena. Y esta es un poco shit. Cosas del directo, chicos, perdonad. Vámonos, vámonos. Uy, vámonos. Cada día que pasa. Te siento más lejos. Y no creas que es fácil cambiar los recuerdos de esas noches de arte, de amarte, se fueron rompiendo mientras pagabas conmigo el fuego. Me dices qué te pasa, cierra la boca, volvamos a casa, no montes la escena, acéptalo y calla, que todos nos miran la basaria. Y qué valiente me creo, sentada ahí enfrente temblando de miedo, dispuesta a decirte lo que yo veo, sabiendo que nunca te iba a importar. Porque te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste. Porque yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero y tú no lo viste. Y aunque te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste. Y aunque yo te quiero, tú no volverás a sentirme jamás. algún día que fui mucho más tuya que mía y hoy soy la reina de tus pesadillas creíste que nunca me ibas a encontrar y qué te digo si me das la espalda cuando te miro me dices que esto no va contigo pensaste que nunca te ibas a salpicar Pasaron tres meses y no lo supiste encajar. Yo hablaba, cantaba y reía junto a los demás. El tiempo que sabio nos quiso volver a juntar y que pusiéramos ese punto y final. Cantad con nosotras porque te, te quiero, te quiero. Y tú no lo viste. Fácil. Porque yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero y tú no lo viste. Yeah. Y aunque te quiero, te quiero, te quiero y tú no oh. lo viste. Y aunque yo te quiero, tú no volverás no. a sentirme jamás. Porque te quiero, yo te, te quiero, quiero, te quiero te y tú quiero no lo viste. Y no lo viste que no, que porque yo te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste. Y aunque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y tú no lo viste. Y porque yo me quiero, tú no volverás a tenerme jamás. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Nos, nos vemos. Nos vemos. Gracias. ¡Un aplauso para Beni! ¡Un aplauso para Pau! ¡Un aplauso para esta gente! ¡Un aplauso para la señora que quería llevarse una botella y no se la merecía! ¡Un aplauso para Dani que se la ha llevado porque se la merecía! ¡Un aplauso para Patricia Conde! ¡Un aplauso para Beauty Bamboo! ¡Para el café comercial! ¡Para Manu, que no ha callado! ¡Un aplauso! Para Helen. Un aplauso para Jorge. Gracias chicos. Nos vemos la próxima.